Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Espero que hayan tenido un maravilloso fin de semana, que la hayan pasado bien, que la hayan disfrutado al máximo. Y pues bueno, mientras se están conectando, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este lunes. Tiene que ver con esa historia de personas que, al estilo El Salvador, al estilo países de Latinoamérica, he escuchado que en Venezuela, Honduras hacen lo mismo, pues estos individuos de que a punta de pistola roban celulares, relojes, cadenas, joyas, etc. Pues bueno, este es el caso de una pareja de hispanos. Ellos son hermanos de allá, vivían en el área de Lula, condado de Hall, ahí muy cerca de Gainesville, Georgia. Estos individuos, resulta ser que vieron a una jovencita que iba caminando en una calle, y estos individuos se pararon al lado de ella en su camioneta. Uno de ellos se bajó con pistola en mano y le apuntó a la chica. La menor de edad corrió, se asustó, aterrada. Ella pensó que se trataba de un secuestro y corrió, y este individuo la siguió, pero el otro, que se quedó en la camioneta, le cruzó el vehículo más adelante y se bajó también. Al final agarraron de la blusa, la tiraron al piso, le terminaron robando su teléfono celular. Era un iPhone, no sé qué modelo será, pero dicen que último modelo en aquella época fue... Esto fue el 19 de julio del 2019, hace justamente 2 años. Y resulta ser que este individuo, pues los dos los arrestaron. ¿Por qué? Porque la muchacha se paró, la niña, la chica, se paró. Un testigo vio, llegó a ayudarle, llamaron juntos al 911 y al final llegó la policía, empezaron a buscar con la descripción de los sospechosos, empezaron a buscarlos, y un patrullero entró a un vecindario de Gainesville y ahí vio la camioneta parqueada. Coincidían todos los datos, toda la descripción, el número de placa y todo. Rodearon la vivienda y obligaron con el megáfono a los residentes que salieran. Martín y Miguel fueron los únicos en salir, eran los únicos que se encontraban en esta vivienda. Los arrestaron y la víctima los identificó positivamente. Los terminaron acusando de robo a mano armada, intimidación a una víctima y de agresión simple, porque agresión física, perdón, porque la empujaron y la golpearon. Un delito como esto, bueno, de hecho son 3 delitos graves. Delitos como estos usualmente le cuestan décadas de prisión a un individuo. Pero en el caso de Martín y Miguel sucedió algo raro, porque cuando fueron a corte, la fiscalía les propuso un trato. Les dijo que si se declaraban culpables, en lugar de ir a juicio, que ellos serían no exonerados, sino que recibirían una condena menor. Y ellos, ni lentos ni perezosos, aceptaron el trato, fueron a juicio, fueron a una audiencia y declararon, confesaron todo. El juez al final les dio 10 años de cárcel, pero de los 10 años de cárcel, les dijo que solamente 3 iban a pasar encerrados, los otros 7 en libertad condicional. Pero eso no es todo. De los 3 años en cárcel, solo las noches van a pasar entre las rejas. ¿Por qué? Porque el juez les dijo que podían estar durante el día trabajando normalmente y en las noches encerrados. Es algo raro, es inusual. Es muy extraño que pase eso, y realmente, al final de cuentas, les hizo un favor a estos tipos, porque ellos van a tener una vida normal durante el día y un encierro durante la noche. Es súper raro, pero bueno. La justicia funciona así, a veces no siempre es justa o no siempre tiene los veredictos que las víctimas quisieran. Pero lo importante en este caso es que tanto Miguel como Martín aprendan la lección y se den cuenta que delinquir o cometer este tipo de fechorías pues no paga. Y pues que aprendan a comportarse bien, que aprendan a llevar una vida decente, que si quieren un iPhone o cualquier otra propiedad valiosa, que trabajen para eso, ¿no? Eso es lo importante, y no que cometan esta fechoría. El juez y la fiscalía les decidieron darle esta oportunidad porque era primera vez que ellos cometían este delito, por primera vez. Todo indica que nunca antes habían cometido delito en Estados Unidos y eso les ayudó. Pero bueno, cada caso es distinto. Aquí están las fotografías de estos personajes que hasta ahora, ¿verdad?, están trabajando durante el día y en la cárcel en la noche. Casos muy inusuales. Fue bien para ser hispano, porque generalmente a los latinos les cae todo el peso de la ley. Cuídense mucho, mi gente. Que Dios los bendiga. Su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Compartan este video. Hasta pronto.